Para celebrar los 100 años de Violeta Parra, nacida el 4 de octubre de 1917 en San Carlos, provincia de Ñuble, en el Centro Cultural y Museo Comunitario Cura Regue de San Pedro de la Paz, se reunió una treintena de bordadoras provenientes de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Santiago, O'Higgins, Los Ríos y Biobío para dar vida a un tapiz de 8 por 4 metros que tendrá como destino los muros del Teatro Regional del Biobío. Y nosotros, cuando asumimos el desafío de celebrar los 100 años de Violeta Parra, quisimos desarrollar distintas iniciativas, pero que tenían que ver con las distintas expresiones artísticas, además, que Violeta Parra desarrolló durante su vida. Y una de ellas tenía que ver con la artesanía, con el bordado. Consideramos que era una instancia muy interesante el poder generar este intercambio de distintas bordadoras de la región con sus técnicas, con sus distintas formas de manifestar desde el propio territorio. Y este encuentro de verdad ha sido bastante inspirador en ese sentido, porque todas han bordado pensando en el legado de Violeta, pensando en su vida, en su obra, en su trabajo, en el ámbito campesino, porque además Violeta no solo fue cantora e investigadora, sino que también fue una mujer muy preocupada del ámbito social, del pueblo, de la comunidad, etc. Y ese espíritu se ha vivido acá en estos días que hemos estado con este encuentro, donde han podido intercambiar distintas experiencias y conocer del territorio y hablar también sobre la vida de Violeta. Sintetiza el valor del arte, presenta la Violeta Parra, una Violeta loca, 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 que tan loca se volvió cuerda de guitarra, cuerda de cuatro, que se dio el permiso para amar todas las veces que era necesario y posible, que no se mordió la lengua para criticar al poder. Esa frase que a mí más me gusta es que ella dice, hoy es un canto, un asadón, que le abre surcos al vivir, a la justicia en su raíz y a los raudales de su voz. La traje terminada. Violeta, su pajarito, que ella hace su guitarra, su casa de campo. Los Parras bailando cueca, el mitin del abril y la canción El Angelito, su caracol, su perro que ella colocaba. Bueno, una alegría muy grande de que Violeta se esté reconociendo, porque ya que nadie lo hizo en vida, se está haciendo ahora. Y creo que es muy, muy importante, muy emblemático esto que se celebre los 100 años de Violeta, que fue una mujer de pueblo, campesina, de ascendencia campesina, investigadora, la primera investigadora que tuvo Chile prácticamente, en cuanto a nuestra cultura tradicional. Y fuera de eso fue compositora, de una gran calidad. De hecho, hay material, como por ejemplo el Gavilán, que dicen que es música para ballet. Y qué mejor, y qué más grande que Gracias a la Vida, que es un canto al mundo, ¿no es cierto?, a la vida. Y para nosotros como centro cultural, obviamente esto representa una gran importancia, porque estamos mostrando un patrimonio legado en cuanto al bordado. La verdad es que yo conozco mucho a la familia Parra, porque ellos tienen casa en Isla Negra, pero los conozco así como de lejito, a don Nicanor, a don Roberto, pero la Violeta no tuve el gusto de conocerla, pero sí es una persona muy cercana a nuestro pueblo y lo queremos mucho, mucho, poco. Las canciones me encantan de la Violeta, pero
nunca había tenido la oportunidad de hacer algo y ni se me nos había ocurrido hacer algo relacionado con ella. Pero ahora ya esto, este encuentro, esta tarea que nosotros hicimos, nos va a dejar una linda enseñanza y creo que nos va a abrir ella nuevas puertas a todos nosotros. Los espacios del Centro Cultural Cura Regue se llenaron de colores y las agujas en mano de estas artistas, desplegando su habilidad y talento, avanzaban punto a punto en sus hermosas creaciones. Mi obra también retrata la protesta que hizo Violeta Parra con el conflicto mapuche. En esta obra se llama Arauco tiene una pena que no la puedo callar. Y aquí retrata el conflicto que todavía persiste y que se ha agudizado estos últimos tiempos, que es la pérdida del territorio de mapuche a manos de los chilenos. Entonces Violeta es totalmente contemporánea y esta canción sigue siendo es más real que nunca. Lo estamos sintiendo a diario. En este sentido, el bordado también, aparte de retratar lo que es la costumbre y tradiciones populares de Chile, también retrata esta parte que es fundamental también de la historia y la memoria de un pueblo. Entonces corre la sangre, no sabe el indio qué hacer. Le van a quitar su tierra, la tiene que defender. El indio se cae muerto y el acuerino de pie. Levántate más. Y hoy día este encuentro es de intercambio de experiencias, porque las bordadoras que vienen de Miramar, también su sello está centrado en lo que viven diariamente, que es el tema de la costa, del mar, de lo que sucede allá. Y de conocer también la resiliencia que tuvo Violeta a través de lo que plasmaba en esta obra y que a ellas también les ha sucedido. Bordando, entregando y saliendo también de sus hogares, de sus casas, para a través del bordado haber tenido un poquito más de empoderamiento como mujer. Yo creo que eso también es grande y se conjuga con una muestra que es absolutamente, que tiene que ver con el patrimonio, que tiene que ver con la identidad, que tiene que ver con los derechos también de las mujeres. Y nosotros nos reflejamos en ella, yo por lo menos me reflejé en ella, que era una pintora que estaba pintando a los niños que están en la playa. Y nosotros demostramos la playa ahí porque somos una localidad de niebla donde hay costes, es súper lindo. Y yo por lo menos me inspiré en ella, como también como dueña de casa, como también como alguera, como luchera, que nosotros representamos a todas las mujeres. Ella nos representó en todo, nos representó en luchera, en todos los tipos de trabajo, en la agricultura, en todo. Y yo me inspiré en ella con la ronda de los niños que jugaba, ella pintaba. También voy a mostrar este que también lo hice yo también con la zona del sur de allá de nosotros, que también tenemos mucho mar, que tenemos una ventana con los botes del mar, con las faenas que hacen nuestros maridos, porque los maridos son pescadores. La señora que está hilando, que también nos representa, porque las mamás de nosotros también bordaban, hilaba como la Violeta Parra, ¿cierto? Y esta es nuestra cocina sureña, típica de allá del sur. Entonces nos reflejamos en una zona de nuestra localidad de allá. Bueno, nosotros el primer día que recibimos la invitación de la directora regional de Bio Bio aceptamos al tiro, creíamos que era importante que las bordadoras de Isla Negra estuvieran presentes en este homenaje que le hace Chile, los bordadores de todo Chile, a Violeta Parra. Y bueno, nosotros tenemos bordadores que son cuarta generación, por lo tanto, este arte del bordado se ha transmitido generación en generación y que estamos tratando y trabajando en Valparaíso, en la región, para que se mantenga, para poder preservarlo, para poder trabajar con colegios, con talleres, con estudiantes, con las familias. Entonces para nosotros era importante estar presente y hemos visto cómo aquí hay un ambiente
de homenaje permanente a la Violeta. Hemos estado escuchando la música, sus canciones, y ellas han compartido experiencias con mujeres de todo Chile, que ha sido, yo creo, que un momento imborrable de sus vidas. Hay distintas técnicas de bordado, hay distintas maneras, distintos colores, distintas formas de hacer la arpillera, y ellas han podido compartir cada una la experiencia con otras bordadoras, y para ellas, como lo conversábamos recién, es una experiencia única y que no la van a olvidar jamás. Así que yo quiero agradecer nuevamente al Consejo de la Cultura de la Región del Biobío por esta invitación, por este maravilloso homenaje a la Violeta, con todas estas mujeres que llevan en el alma y en el hacer a Violeta Parra. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, poner las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Yo creo que me sentió en la comodidad de poder generar lazos con otras compañeras que también trabajan en el oficio de bordar, en un escenario que es particularmente interesante, que son el siglo de Violeta Parra. Pero lo que más me gusta es tal vez entender cómo esta técnica, cómo este trabajo de poder hablar a través de hilo y aguja nos permite también hacer una lectura crítica de la poesía, de la lírica y del legado de Violeta Parra como una mujer luchadora, como una mujer inclemente, como una mujer que ama con las vísceras, que está dispuesta a amar muchas veces a hombres, a su pueblo. Y eso conmueve, esa capacidad como de alimentar la libertad de las mujeres en diferentes ámbitos y el compromiso también con su pueblo. Eso es lo que a mí y a nosotros como colectivo Memorarte es lo que más nos llena y lo que más nos gusta.